Este Rueves, La Plaza Artes Uno de los Complejos Comerciales Más Nuevos Y Ambiciosos del Pedregal en la Ciudad de México se colapsó sin dejar hasta el momento muertos o lesionados. Las imágenes captadas em vídeo por alguns cidadãos que se encontravam ao lugar Y momento preciso de la caída de parte del imóvel, dieron cuenta de lo que vecinos de la zona de habían advertido há meses, maior que vídeo, grupo Reforma via YouTube, é o primer reporte de las autoridades de proteção civil de la Ciudad de México indica que la caída de Plaza Arte se produziu por el colapso de una de las traves que sostenía el teto volado de la parte norte del centro comercial. Sin embargo, el caso toma un peculiar giro de aqui no es la primera vez que sucede algo así con esa obra, resulta que el terreno en la zona en la que hoy se produjo el derrumbe, de había registrado en diciembre de 2016, un desgajeamiento durante la edificación. Por meio de um vídeo difundido em redes sociais, se mostrou ao momento del derrumbe registrado el sábado 26 de novembro em la obra ubicada em Periférico Sur, maior que vídeo 2012 MX via YouTube, foi ela usuária de Facebook Patrícia Jacomi quem assegura ser vetina de la zona que em público há um ano fotografias Y Elvidin ao que se observa ela caída de vários metros de terra devido ao reblandecimento por uma fuga de água atrás do acidente. Se suspende a obra, pero se continua laborando supuestamente para mitigar Y los vecinos creem que la suspensão não se levantou de forma legal, de a que há um habia selos de proteção civil, maior que protestas de vecinos por Plaza Artes, junto ao peligro que já se havia reportado por la construção de Plaza Artes, habitantes de Jardines del Pedregal de habían advertido a las autoridades que la Plaza Lei estava provocando problemas de abastecimento de água Y Movilidade. Foi ao 2 de abril de 2017 quando los vecinos salieron a las calles a protestar por la construcción del centro comercial siendo sus dos principales preocupaciones el suministro del líquido que lega desde pozos Y portando deu a las viviendas, así como la ocupación de vialidades Y de banquetas como estacionamiento, Greta Gauman, representante de colonos, explicaba a medios el ano passado que temiam por las complicaciones Y derrumbes una vez que abriera la plaza de quatro torres de oficinas Y locales comerciales. Outro de los lamados de Galma em 2017 era que las autoridades de la Ciudad de México no le habían comprobado que existieran estudios de impacto para la zona. Durante meses los vecinos de la zona solicitaram a la delegación Magdalena Contreras, ao Instituto de Verificación Administrativa, INVIA, Secretaría de Desarrollo Urbano Y Vivienda, SEDUVI Y ao gobierno de la ciudad, los documentos, pero no recibieron respuesta en ese entonces, a mí de que me sirve que me digan con esto de que no hay problemas en la colonia Y que no nos va a afectar si nosotros vivimos aquí y Y sabemos realmente lo que es paz Y es el caos que se hace. Vecinos denunciaban desde 2017 irregularidades en la construcción de la plaza. Foto, LSR, Los Vecinos, además pidieron en 2017 que se le mostrara en papel las garantías que brindan las autoridades para contrarrestar el impacto cuando iniciaron la construcción. No nos imaginábamos de que tan grande sería lo que iban a construir, pero de a cuando reaccionamos fue muy tarde talvez para frenar o anso momento é o ex-jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, assegura durante la inauguración de Plaza Artes que la construcción había sido completamente vigilada y supervisada por las autoridades de la ciudad. Riso éfasis em que toda a construção estava estrictamente apegada à la normatividade Y las leis, a que hemos sido testigos de la modernidade, de processos rigorosos em matéria de construção.
Quiero decirles que no ha sido fácil, la verdad es que lo que estableció la Ciudad de México como requisito para poder legar a la conclusión de esta obra, ha sido estrictamente apegado a la normatividad y las leyes de la ciudad. Mayor que, vídeo, Miguel Angel Mancera via YouTube que adijo en su momento el responsable de Plaza Artes, con documentos fechados de 2013 a março de 2017, Grupo Sordo Madaleno, responsável de la obra, assegurou a reforma que havia cumprido com as obras de mitigação ambiental y de vialidade que le exige la autoridad por la construcción de Artes Pedregal, el vocero de la constructora, Oscar Kaufmann, presentó documentos que demostraban que la Secretaría de Medio Ambiente, SEDEMA, emitió un acuerdo administrativo que otorga bala autorización condicionada en materia de impacto ambiental que permitió iniciar la edificación de el complejo comercial y de oficinas Podría Interesarte. Vídeo, assim se desplomou é o Centro Comercial Artes Pedregal em Cademiex Fotogaleria, assim viram los transeuntes é o derrumbe de La Plaza Artes Pedregal Vicente Rendon co-editor de política periodista Y fotógrafo por La Unam e escrevendo em arroba ccnews _. Fiel crente de que um dia habrá um México melhor.